Buenas tardes a todos y todas. Tengo el gusto de presentar esta mesa que me acompaña el día de hoy al maestro Alejandro Alday, quien es el director general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la maestra Consuelo Dávila Pérez, maestra titular del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Ana Luisa Trujillo, quien es secretaria académica del Centro de Relaciones Internacionales, y un servidor, Fausto Quintana Solórzano, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales. Pues bueno, después de 4 días de trabajo, una ponencia magistral de apertura, 7 mesas de discusión, donde se habló de la soberanía nacional, la política exterior, los principios, las doctrinas de la política exterior, también del vínculo de política interna con la política exterior hacia las regiones y el vínculo con la academia, política exterior y la academia. Ahora tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Alday, que nos va a dar la conferencia magistral de cierre de estos trabajos del 19º Foro Nacional de Política Exterior del Centro de Relaciones Internacionales. Me voy a dar la oportunidad de leer una breve semblanza del maestro Alday, si me permiten. Alejandro Alday González, director general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, cuenta con estudios de Derecho Internacional Público en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la División de Educación Continua de la UNAM. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1998. Ha sido asesor jurídico en la misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, y en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas, en Nueva York, donde también fue parte del equipo mexicano ante el Consejo de Seguridad en el bienio 2009-2010. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido director general de Derechos Humanos y Democracia, del 2013 al 2015 y consultor jurídico de la Cancillería entre el 2015 y el 2019. Alejandro Alday es autor de varias publicaciones en temas de derechos humanos, terrorismo y el Estado de Derecho en las Naciones Unidas, entre otros. Es miembro activo de la rama mexicana de la International Law Association y miembro de la International Bar Association. Desde julio de 2019 se desempeña como director general del Instituto Matías Romero. Maestro Alejandro, el micrófono es tuyo, bienvenido. Muchas gracias, maestro Fausto Quintana. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este evento tan importante del Centro de Relaciones Internacionales. Una vez más, saludo a la maestra Ana Luisa Trujillo, a la maestra Consuelo Dávila Pérez. Me da mucho gusto poder charlar con todos ustedes en el cierre de este evento, porque veo que ya han repasado gran parte de la agenda de política exterior de México. Me han propuesto hablar sobre un tema que se antoja muy difícil, pero que yo pienso que a partir de lo que observo y de los resultados que se han obtenido, que es un espacio de oportunidad. Hablar sobre los retos en materia de política exterior mexicana en el ámbito multilateral frente al vínculo político y comercial que tiene México con los Estados Unidos, pues se antojaría como una especie de candado para actuar en lo multilateral en función de la vinculación tan fuerte, tan importante que tenemos con los Estados Unidos y con Canadá también como región de América del Norte. A mí me parece que tenemos que observar el desempeño de México en el ámbito multilateral como una suerte de espacio para ganar ciertos márgenes de equilibrio para diversificar esa influencia de Estados Unidos que tenemos y esa sociedad que tenemos con Estados Unidos, sobre todo
más remarcada a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio hace 26, 27 años, ya no recuerdo cuántos años son, pero ya estamos en la segunda generación del acuerdo comercial, que derivó en una serie de tareas que fortalecieron más la relación entre los países. Pero parto primero por describir brevemente en qué consiste este vínculo político y comercial con los Estados Unidos, que supondría retos para la acción multilateral. En primer lugar, pues ya mencioné el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, por el cual pasa pues un porcentaje superior al 87% del comercio de México hacia el exterior. Esta vinculación tiene números que son innegables, tiene oportunidades de negocios también para nuestro país y para la parte norteamericana, que ha mostrado una dinámica muy positiva en términos del intercambio comercial, en términos del intercambio también de personas capacitadas para trabajar de ambos lados de la frontera o también inclusive en Canadá. Entonces, lo que yo observo del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, actualmente el T-MEC, es que sí tiene una parte importante que retoma las actividades del T-MEC, del NAFTA, perdón, del TLC, o Telecán, como le decimos aquí en México, y efectivamente va a continuar esa parte del libre comercio, pero abona nuevas áreas que eran necesarias actualizar porque no existían en la época que se negoció el Telecán, como la regulación del comercio electrónico, que hoy día pues nos indica que hay una cantidad gigantesca de operaciones diarias por comercio electrónico, la parte sobre la propiedad intelectual. Este tratado ha detonado toda una nueva ley en México de materia de propiedad intelectual que lo que va a hacer es proteger a los creadores, diseñadores mexicanos también, a toda la parte de la riqueza cultural de México queda protegida. Es un combate frontal a la piratería en los tres países y le viene bien a los tres países acordar este tipo de temas. También tenemos mecanismos más sofisticados que los que había en el T-MEC para la solución de controversias. Entonces, desde el punto de vista comercial, tiene un valor. Sabemos que no se dio este tratado bajo las mejores condiciones porque la administración Trump quería liberarse de esta vinculación internacional en materia comercial bajo el argumento de que los mexicanos nos aprovechábamos del tratado para superar en muchas áreas que tenían que cubrir los trabajadores de los Estados Unidos. Bueno, esto también tenía una parte muy, muy grande, muy cargada del discurso de esa administración. El T-MEC, pues como vimos el año pasado, entró en vigor y es en esencia parte esencial de lo que va a marcar una agenda importante del trabajo con Estados Unidos, sobre todo, pero también con Canadá. ¿Qué otro tema es importante tomar en cuenta para México en relación con los Estados Unidos? Nuestra frontera. Nuestra frontera, desde luego, ofrece una gran oportunidad, como mencioné, para el comercio, pero nuestra frontera tiene que ser protegida. Hay temas de seguridad, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas que vienen de Estados Unidos a México. Todo eso es parte de la agenda actual entre los dos países para poder promover una relación mucho más dinámica, respetuosa, que es, digamos, el sello de la administración Biden. No podemos olvidar, y esto nunca lo vamos a poder olvidar, el hecho de que tenemos que trabajar desde México y en los Estados Unidos para las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Tenemos ya aproximadamente 36 millones de personas de origen mexicano, entre primera, segunda y tercera generación, que demandan la presencia del gobierno mexicano, que demandan un acompañamiento para N cantidad de actos, servicios, información para atender a esta comunidad que pues siempre quiere que tener cerca a su consulado, requiere documentación, requiere auxilio cuando hay problemas ante autoridades locales,
en los Estados Unidos, cuando quiere conocer cuáles son sus derechos como ciudadanos en los Estados Unidos, sin importar el carácter migratorio que tengan. Pues la tesis de México es que los derechos humanos se respetan independientemente de la condición migratoria. Y en ese sentido, México pues tiene un despliegue importantísimo, yo diría, un despliegue muy impresionante a través de la red consular mexicana en los Estados Unidos para precisamente atender las necesidades de la población mexicana, pero también para acompañar y potenciar a la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Hay toda una nueva gama de tareas para brindar información, ayuda financiera, información en materia de salud que se le brinda a la comunidad mexicana, el resaltar los derechos humanos que se desdoblan en la igualdad de género, en los derechos a las comunidades indígenas, a las comunidades LGBTI. Entonces, es toda una articulación de la política exterior a través de los consulados en favor de la comunidad mexicana. Y también tiene otro componente, que es la labor que llevan a cabo con interlocutores locales los consulados de México en los Estados Unidos. Trabajo con asociaciones que apoyan a los migrantes, con asociaciones que defienden los derechos civiles en los Estados Unidos. No los derechos de los migrantes, los derechos civiles en general en los Estados Unidos. Asociaciones que pues promueven también la inclusión a ciertos niveles de regularidad, por ejemplo, la financiera de los trabajadores mexicanos. Entonces, el trabajo en Estados Unidos y también cada vez más en Canadá, pues se multiplica por el tamaño de esta población. Esto lo que nos indica pues es una vinculación permanente con distintos actores, con distintas autoridades locales en los Estados Unidos. Esto va solo a crecer porque la presencia mexicana está creciendo en los Estados Unidos y porque hay una comunidad México-americana o americana-mexicana que sigue siendo responsabilidad de los consulados mexicanos. Entonces, frente a esta realidad, en lo comercial, en lo político, en la seguridad y en el tema de la comunidad mexicana, pues México y Estados Unidos están absolutamente atados en su agenda de política exterior para continuar trabajando desde ángulos institucionales en busca de una serie de solución a los retos grandes que se presentan, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué resalto de este momento en la relación con Estados Unidos? Creo que hay que tomar en cuenta tres momentos muy importantes. El primero es que la administración Biden, a diferencia de la administración Trump, ha decidido mejorar el nivel de diálogo con México. Ha habido una visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos al presidente de México. Se ha restablecido el diálogo de alto nivel en materia económica. Se ha restablecido el diálogo de seguridad también entre los dos países, un diálogo de alto nivel donde están todas las agencias de los dos países para trabajar en materia de seguridad. Sabemos que se ha aprobado una nueva iniciativa, la iniciativa Bicentenario, que sustituye a la iniciativa Mérida, lo cual, más allá de lo que se interprete como la retórica, pues implica la voluntad de los dos países de atender un tema que nos preocupa de los dos lados de la frontera, porque hay enormes riesgos por la delincuencia organizada, por el contrabando, por el riesgo del terrorismo, que no podemos asumir que ya desapareció. Entonces, la parte de migración, pues también es un tema a considerar. Entonces, yo creo que si alguien analiza a detalle estos hechos, es un cambio gigantesco por parte de los dos países en su acercamiento al trabajo conjunto. Es un cambio muy importante también porque se institucionaliza la relación a través de las agencias especializadas de los dos gobiernos para poder tener un diálogo, toda una agenda de trabajo y que se le vaya dando continuidad a partir
las metas que se van fijando para poder efectivamente generar mejor relación entre ambos países. ¿Y por qué digo que es importante institucionalizar? Pues porque en la administración anterior de los Estados Unidos, pues había una o dos personas con las que se podía hablar para ver toda la agenda de México, que eran pues directamente el presidente Trump y el señor Jared Kushner, quien era el encargado de ver los temas de México. Entonces, sí había un margen muy, muy reducido de maniobra para otras agencias para involucrarse a fondo, como se está haciendo ahora, con el gobierno mexicano desde el lado americano. Esto desde luego, son muy buenas noticias. Y resalto sobre todo el primer diálogo trilateral que va a haber con la nueva conformación de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. La próxima semana se reúnen en Washington los tres líderes de América del Norte y van a ver pues temas muy importantes sobre migración, sobre la recuperación económica, temas de seguridad. Entonces, creo que hay que estar muy atentos a leer con mucho cuidado y con mucho rigor también los resultados que pueda haber de esta reunión, los términos en los que se desarrolla la reunión. Creo que no es menor, hace muchos años que no había un encuentro de este tipo, y para nuestro país, para México, es muy importante poner también sus prioridades, sus intereses en la mesa con los Estados Unidos. Entonces, más allá de lo que a veces en medios de comunicación pues se revisa muy rápidamente o se interpreta de distintas formas, yo creo que nosotros, como comunidad interesada en las relaciones internacionales, tenemos el deber de revisar con toda puntualidad y de dar la dimensión a un encuentro de esta naturaleza. Entonces, este es, digamos, el vínculo político y comercial que tenemos actualmente con Estados Unidos, que es, pues es la relación más importante que tiene México y que por lo que acabo de mencionar, va a seguir siendo, a pesar de que México esté desplegando distintas acciones de acercamiento, desde luego, con otras zonas y con otras regiones del mundo, y retomando un acercamiento muy intenso también con América Latina y el Caribe, bajo la tesis de mirar al sur, de volver a mirar al sur, que es con la que inició el gobierno del presidente López Obrador. Y es una agenda que nos ha ayudado también en estos dos años y medio, sobre todo menciono los dos porque han sido los años de la pandemia, a fortalecer esa pertenencia regional, a poder trabajar con la convicción de que la región de América Latina puede hacerlo de manera independiente. Entonces, es bien importante este acercamiento con América Latina para poder generar cosas desde América Latina para América Latina, ¿no? Y también, pues, atender los problemas, porque tenemos muchos y creo que, pues, no se pueden ignorar las debilidades estructurales que hay en algunos estados, los problemas que aún no quedan resueltos. Pero yo diría que con América del Norte están muy claramente marcadas estas vinculaciones política y comercial. Ahora, esto es implica un reto para la política multilateral. Pues yo diría que en términos generales no, aunque sí hay momentos en los que hay diferencias con Estados Unidos en los ámbitos multilaterales, porque como todos ustedes saben, México ha hecho de su práctica a nivel multilateral pues toda una escuela de diplomacia en gran medida para resistir ese vínculo tan cercano con Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la historia de México, con los episodios que hemos tenido que sortear con los Estados Unidos en distintos periodos de la historia. Entonces, para México poder tener una voz a nivel multilateral que es respetada, que tiene peso en muchos ámbitos, es importante porque eso le genera también espacios y de maniobra para no tener única y exclusivamente que atender una agenda con los Estados Unidos. Y voy a tratar de explicar lo que estoy diciendo.
En primer lugar, México es un país que pertenece al G20. Acabamos de ver la reunión de líderes del G20 que tuvo lugar en Italia, una reunión que estuvo centrada en las personas, en el planeta y en la prosperidad. Creo que todos podemos coincidir que son los temas más apremiantes en este momento después de la pandemia. Las personas, pues porque han sufrido un efecto pues brutal en la salud, el planeta por el estado de salud también del planeta, las necesidades en materia medioambiental, los retos en cambio climático y el tema de la prosperidad, pues porque la pandemia ha generado una gran crisis económica, una gran crisis social, de la cual tenemos que empezar ya, espero, en el próximo año, a dar muestras de una recuperación real, concreta, que nos lleven a niveles de crecimiento económico prácticamente en todo el mundo. Vamos a ver quiénes lo logran y quiénes todavía enfrentan algunos retos. Eso también depende, uno, del nivel de desarrollo de los países y dos, del éxito o no con el que han ido avanzando frente a la pandemia. Entonces, el G20 es un foro en donde están las 20 economías más importantes. Quizá por ahí hay algunos países que tendrían una economía más importante y que no están, pero lo que es importante es mostrar que es un grupo muy poderoso desde el punto de vista económico, poderoso desde el punto de vista político. ¿Y a qué me refiero en lo político? Que los miembros del G20 son representantes regionales que tienen la posibilidad de incidir en que lo que se acuerda en el G20 pues tiene cumplimiento también en el ámbito regional. Países como México están invitados por el tamaño de su economía, pero también porque tiene capacidad de influir en su región para cumplir con los acuerdos que se van fraguando dentro de las distintas presidencias del G20. Entonces, Estados Unidos es parte del G20 también, pero lo que quiero compartir, un espacio de acción muy claro y concreto llevó a México al G20 en esta presidencia italiana, fue la prioridad que llevó México dentro de su agenda, que fue el tema de la salud. Y el tema de la salud se presentó como salud para todos, vacunas para todos, reconocidas por todos. La tesis de México fue que ante la situación que estamos viviendo es insostenible que haya una cantidad de vacunas sobrantes en países desarrollados y que haya otros países que no tienen todavía una cantidad mínima de vacunación para su población adulta. Entonces, este es un desequilibrio gigantesco que se muestra entre el norte desarrollado y el sur en desarrollo. México dice, tengamos vacunas para todos, liberando las patentes, siendo solidarios a nivel internacional y logrando que la vacunación sea universal bajo la premisa que nos ha compartido la Organización Mundial de la Salud y que nunca, no vamos a estar seguros hasta que todos estemos seguros. Bueno, entonces, este es un primer punto de la iniciativa principal de México. El segundo es que todas las vacunas sean reconocidas. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que la Organización Mundial de la Salud le ha dado su visto bueno, pues ha palomeado, como decimos coloquialmente en México, a una serie de vacunas, pero resulta que hay regiones del mundo que no reconocen algunas vacunas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, todavía hay dificultad para aceptar que la vacuna rusa o las vacunas chinas son suficientemente seguras como para permitir el ingreso a sus territorios. Y esto ha generado problemas para el tráfico de personas, porque las personas que reciben la vacunación con la Sputnik B en México, por ejemplo, porque es la que les proporciona el Estado en la lógica de la vacunación a toda la población, pues no pueden entrar a Estados Unidos, no pueden entrar a Europa. Y esto genera muchos problemas. Acabo de poner el caso más directo para nosotros, pero esto en todo el mundo está enfrentando ese tipo de problemas. Y eso genera dificultades para movilidad, dificultades para hacer negocios, dificultades
para los estudiantes, dificultades para el turismo, que impiden que haya una plena recuperación económica. Entonces México llevó al G20 este tema y tuvo hasta cierto punto éxito porque algo quedó en la declaración. Si ustedes observan el párrafo 5 de la declaración final del G20, pues hay una referencia muy concreta a esto. Entonces, aquí claramente estábamos refiriéndonos también al acaparamiento uno de vacunas que hubo en Estados Unidos. Sí ha Estados Unidos compartido, donado y vendido vacunas a algunos países, pero no se han liberado todas las patentes de las vacunas que se producen en los Estados Unidos y que podrían beneficiar a otras zonas del mundo. Y lo mismo pasa con otras vacunas de países desarrollados. Entonces, aquí claramente hay un tema de agenda mexicana que no está en línea, porque no tiene que estar en línea con Estados Unidos, porque México lo ha llevado desde el día 1. El presidente López Obrador presentó esto en el G20 en abril del 2020, bajo la tesis de que los insumos médicos y los insumos para paliar los efectos del coronavirus, ya después esto incluyó a las vacunas, tenían que ser considerados como bienes globales y universales, gratuitos para toda la población. Entonces, claramente los países más desarrollados, entre ellos Estados Unidos, pues no compartieron en principio esta tesis. Primero garantizaron de una manera hasta cierto punto egoísta garantizar primero la vacunación al interior del país y después empezar a compartir la vacunación. Esto pues se replicó en distintas partes del mundo, pero es precisamente un tema sobre el cual México ha insistido. Lo dijo el presidente en el G20 en abril del 2020. Se presentó una resolución en la Asamblea General de la ONU, que fue aprobada por consenso. Se ha mencionado en distintos espacios de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Entonces, es un tema netamente mexicano por la solidaridad que queremos promover para atender un tema, pues que no es un tema cualquiera, es un tema que no se esperaba, pero que nos ha pegado a todos, a esta generación, de una forma como ningún otro en muchos años. Entonces, este es un tema. El segundo tema que quiero compartir, la participación de México en el Consejo de Seguridad. Sabemos, porque somos internacionalistas, México es miembro electo del Consejo de Seguridad y en este mes ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad. Esto quiere decir que México también entra a trabajar en el órgano encargado de garantizar la paz y la seguridad internacionales, de evaluar cuándo una situación puede poner en riesgo la estabilidad internacional, la paz y la seguridad internacionales, y ha llegado México a trabajar con base en los principios que distinguen a su política exterior. Nosotros estamos a favor del derecho internacional en el Consejo. Se compartió un documento de prioridades de México en el Consejo que incluye la promoción del derecho internacional, la búsqueda de la solución pacífica a los conflictos, incluso con el trabajo preventivo a través de la mediación, la inclusión de grupos vulnerables como pueden ser los niños y niñas en los conflictos armados, impulsar la agenda de mujer, paz y seguridad en el Consejo de Seguridad, una agenda que lleva 10 o 12 años ya, me parece que son 12, y que tiene ya una serie de mandatos sobre los cuales hay que revisar cómo se están cumpliendo o qué falta por hacer. Entonces, México le va a invertir durante los 2 años, ya lo ha hecho de facto, a que el Consejo dedique parte de sus esfuerzos a mejorar la situación de estos grupos en medio del conflicto. No estamos hablando de cualquier situación. Los niños y las niñas son víctimas de violencia en medio de los conflictos armados, de violencia sexual, de violencia psicológica, obviamente. Las mujeres, en muchos contextos, son moneda de cambio también entre grupos rebeldes que enfrentan conflictos en el ámbito interno. Entonces, la ONU tiene que fortalecer también esta parte de su acción desde el Consejo de Seguridad
porque es el órgano que tiene el poder, las herramientas para tener un mayor impacto. En temas más políticos dentro del Consejo de Seguridad, pues México tiene también un norte en la consideración de ciertos temas o de ciertos conflictos, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve la agenda entre Israel y Palestina, lo que México siempre defiende es el trabajo que ya se ha decidido en Naciones Unidas, las decisiones del propio Consejo de Seguridad desde hace muchos años que están todavía sin cumplir. Entonces, ahí encontramos un punto en el que no tenemos necesariamente coincidencia con Estados Unidos. Esto es clarísimo, pero creo que se puede a través de la diplomacia y a través de los principios de política exterior desplegar nuestra diplomacia, defender nuestras convicciones y nuestros principios porque son apegados al derecho internacional y disentir con Estados Unidos. Y no pasa nada. Ya lo vimos también en el caso después del 2001, de los ataques terroristas en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos propuso un curso de acción vía el Consejo de Seguridad. México, que era miembro en ese momento también, no estuvo de acuerdo. Y al final Estados Unidos tuvo que actuar en ese caso en Irak y en Afganistán a través de una coalición que México pues no favorecía porque no va de acuerdo al derecho internacional, no se estaba trabajando por el canal institucional de Naciones Unidas, que es lo que marca el derecho internacional, porque es la Carta de la ONU la que indica eso. Entonces, cuando veamos el caso, por ejemplo, de las atrocidades masivas y la vinculación la remisión de un caso a la Corte Penal Internacional, pues seguramente también tendremos diferencias con Estados Unidos. México también tiene una convicción desde los orígenes de las Naciones Unidas. Nosotros no estamos a favor del veto. Este poder que se auto-otorgaron las potencias que crearon la organización, que ganaron la guerra, pues marca una clarísima desigualdad jurídica entre los estados. Nosotros promovemos la igualdad jurídica de los estados. En gran medida la Asamblea General la garantiza, pero en el Consejo de Seguridad tenemos que vivir con ese desequilibrio. Y este tema, pues desde esa época y hasta el día de hoy, seguimos pidiendo que no se invoque el veto porque genera la parálisis del Consejo de Seguridad. Pensemos en casos como el de Siria, donde el veto ha impedido durante ya casi 10 años que haya una solución de fondo a una situación pues con conflicto, con guerra civil, con presencia de terroristas. Hemos visto también presencia de armas químicas, millones de daños al entorno individual de las personas en cuanto a muertos, no millones de muertos, pero sí hay como 400,000 personas muertas. El número de refugiados es el doble del que acabo de mencionar. Entonces, es una crisis que en 10 años no se ha podido atender porque hay intereses políticos que llegan hasta el Consejo de Seguridad y el Consejo, al existir el veto, pues hay un impasse. Hay otros contextos también cuando se quieren presentar resoluciones sobre el Medio Oriente, en donde normalmente en el caso de Palestina e Israel, Estados Unidos invoca el veto. Entonces, sí hay un espacio en el que claramente México mantiene sus posturas principistas por el derecho internacional, por la propia institucionalidad de la ONU y que no comparte Estados Unidos. Bueno, pues México tiene esa tradición en el ámbito multilateral de llevar una política bastante independiente, bastante autónoma. Y esto hay muestras históricas de que así ha sido. ¿Qué otro tema les puedo compartir sobre esto? Pues la agenda de desarme. Desde que se estableció la conferencia de desarme en Ginebra, pues han surgido una serie de desarrollos jurídicos para limitar la proliferación de armas nucleares, para combatir el riesgo del uso de armas nucleares, y México pues es un campeón en la agenda en materia
del desarme nuclear, nos valió un premio Nobel. Rápidamente lo mencionamos, García Robles, el Tratado de Tlatelolco, que después generó otros 5 tratados iguales en distintas regiones del mundo. Hoy en día hemos trabajado junto con otros socios y con organizaciones de sociedad civil para adoptar este tratado de prohibición de armas nucleares. Es el primer instrumento jurídico que decreta la prohibición total de las armas nucleares en todas sus etapas, desde la producción, el uso, manejo, el almacenamiento, etcétera, etcétera. El TEPAN o TPNW, como se conoce en Estados Unidos, perdón, en inglés, Estados Unidos no quieren conocer este tratado. Entonces, este es un tratado que requiere mucho mayor participación de los países. Tiene ya una membresía importante que le permitió entrar en vigor, pero ahora el trabajo que se está haciendo y entre muchos países, México, se hace a través de las sociedades, no tanto a nivel gobiernos, porque sabemos que hay gobiernos, los países nucleares o reconocidos como nucleares, y otros países que tienen alianzas estratégicas en materia de seguridad con los países nucleares, pues que no están de acuerdo en este tratado, no consideran que aporte algo, porque ellos sostienen que tener armas nucleares es importante para garantizar la estabilidad del sistema internacional. Nosotros sostenemos que esa arma es el derecho internacional, ellos sostienen que es la posesión de armas nucleares. Entonces, aquí hay otro ejemplo clarísimo, histórico, en donde México va y con una voz muy reconocida en favor del desarme nuclear, en favor del desarme en general, y creo que quizá no haya una agenda más clara en la que no estemos completamente de acuerdo con Estados Unidos en el tema del desarme. Otro ejemplo muy claro, pues, es el tema migratorio, en donde durante mucho tiempo México ha promovido el trato a los migrantes a nivel internacional, pues con base en los derechos humanos que les reconoce el derecho internacional, las distintas convenciones. Hay una convención en Naciones Unidas que se aprobó gracias al apoyo de muchos países, entre ellos México. México tuvo un papel clave para aprobar esta convención sobre los trabajadores migrantes y sus familias, que es parte del grupo núcleo de tratados de derechos humanos en Ginebra. Y a partir de la cual iniciamos una serie de acciones de defensa de los migrantes, principalmente los migrantes en Estados Unidos. Todas estas iniciativas en el ámbito multilateral pues tienen una conexión directa con la agenda nacional mexicana. Entonces, esta convención, más otros desarrollos que se han dado en el ámbito jurídico, como opiniones consultivas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay 2 vinculadas con los migrantes. La demanda que presentó México en contra de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, pues si uno lo observa desde un punto de vista técnico, es precisamente una acción multilateral, no multilateral dentro de un foro con otros actores, pero es utilizar un órgano principal de la ONU, de foro multilateral, de un organismo multilateral, para desahogar una o para resolver una controversia que se tuvo con Estados Unidos sobre la imposición de pena de muerte a un número importante de mexicanos que enfrentaron que recibieron la sentencia de la pena capital sin que se les hayan garantizado sus derechos humanos. En el caso concreto era que no habían tenido derecho a la notificación consular por parte de su consulado y que les pudiera orientar sobre el proceso que iban a enfrentar. Y esto, pues, es una falla al debido proceso, pues, que es uno de los valores centrales del sistema jurídico de los Estados Unidos y del sistema de los derechos humanos. Entonces, México presentó esta demanda, la ganó. Está perfectamente documentada y divulgada y publicada en muchas obras esta acción ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo muy claro de cómo los ámbitos multilaterales sí permiten a México llevar a cabo
su política exterior, no solo de manera independiente, que eso pues para nosotros en la Cancillería es obvio, es natural, pero en este caso incluso en contra frontalmente de los intereses de Estados Unidos, porque afectaba intereses de ciudadanos y ciudadanas mexicanas que radican en ese país, y les acabo de dar la cifra de personas que pueden estar sujetas a esos riesgos de no actuarse a tiempo. Entonces, pues sí, México actúa con base en sus convicciones, también en el ámbito regional, en la CELAC, hemos desempeñado un papel a nivel latinoamericano para llevar adelante una agenda en materia. En principio se pensó en una agenda de cooperación para el desarrollo, muy vinculada con la Agenda 2030, pero pues nos llegó la pandemia en marzo del 2020, a un mes de que se había asumido la presidencia de la CELAC, y todo cambió también en la agenda de la CELAC. Cambió por una emergencia, pero salieron cosas muy buenas, porque pudimos constatar el nivel de capacidad que hay a nivel científico dentro de los países de CELAC para desarrollar algunas cosas. Dentro de CELAC se detonó la cooperación entre México y Argentina para la producción y distribución de la vacuna de AstraZeneca, que se distribuye a nivel regional todavía al día de hoy, y ya los números pues son importantes. No los tengo a la mano, pero ya son número importante de millones de vacunas que se han generado gracias a esta cooperación. Logramos acordar la base de una agencia espacial latinoamericana que, pues bueno, tendrá que construir sobre este primer acuerdo a partir de las fortalezas que ya tienen las agencias espaciales nacionales de muchos países de la región. Entonces, a nivel científico hubo un intercambio muy importante también para garantizar mayor investigación, capacidad frente a futuras pandemias. Sabemos que va a haber pandemias en el futuro, entonces vaya que hay que aprender de esta, y hay que dejar también capacidades instaladas en los países para que no nos sorprenda de tal manera. Entonces, sí, la CELAC ha sido un foro útil para desplegar política multilateral en el ámbito regional. Entonces, yo diría que cuando uno observa también cómo México ha llevado adelante su política exterior, el tema del cambio climático también lo estamos viendo en Glasgow, quizá una de las conferencias más difíciles, y en donde afortunadamente Estados Unidos volvió a participar en este foro, en la COP, la reunión de las partes de la Convención de Cambio Climático. Es una buena noticia que vuelva a Estados Unidos, que haga propuestas, que haga compromisos para el 2030, que haga propuestas para apoyo financiero y que haga también un acompañamiento importante desde el punto de vista político para pues fortalecer el régimen multilateral, que es de lo que se trata este tipo de encuentros. Entonces, para finalizar, yo les diría, México es un país que tiene una muy arraigada convicción en el multilateralismo. Estamos trabajando con socios en Europa para que el multilateralismo sea eficaz. Queremos que efectivamente las instancias multilaterales, desde la OMS, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la OEA, vaya que queremos que la OEA sea mucho más eficaz, pues puedan servir a los intereses para los que fueron creados y no caigan en este pantano tan gigantesco que es a veces los mandatos y el secretariado y las burocracias tan grandes que se han generado a lo largo de los años, y que vuelvan a retomar el objetivo de atender a las poblaciones. Creo que esto, además de que sea objetivo de los gobiernos, tiene que ver con una necesidad que nos están indicando las sociedades. Necesitan que todo el trabajo internacional tenga un efecto en su entorno económico, de salud, social, de desarrollo. La Agenda 2030, que ahora sí con eso termino, que es, digamos, la agenda más sofisticada que se ha aprobado a nivel multilateral para trazar una vía para el desarrollo, pues todavía tiene 9 años por delante, y estamos viendo que los resultados dejan mucho que desear en muchos lugares. En México también hay grandes retos de coordinación
con las entidades federativas, con los municipios, la inclusión de otros actores como la academia, sociedad civil, sector privado, los congresos. Esto es fundamental para que pueda tener la Agenda 2030, pues, que se adoptó a nivel multilateral, un efecto concreto en los entornos que más necesitan desarrollo y que son, en el caso mexicano, pues sus municipios. Muchas gracias por su atención, estoy a sus órdenes. Me encanta estar con ustedes. Esta es la segunda vez que me invitan, entonces espero que no sea la última y espero que la próxima vez también podamos vernos y debatir. Y vamos a debatir ahora, pero también que podamos hacerlo de manera presencial, porque la UNAM y en particular la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pues se caracteriza por ser un lugar de debate, de pensamiento, de cuestionamientos, que es finalmente lo que genera siempre una buena discusión a nivel público en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias de nuevo, Fausto. No, muchas gracias a usted, maestro Alday. Sin duda, una exposición muy completa, donde se virtieron puntos de vista sobre el multilateralismo, sobre la agenda bilateral y los retos de nuestra política exterior. No solamente un diagnóstico, sino un análisis puntual de la política exterior. Al principio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pensó que la vocación en materia de política exterior pues no era tan importante. Él decía que la mejor política exterior es la política interior, y de alguna manera la percepción social de la opinión pública es que no había mucho interés en este rubro. No obstante, con lo que nos acaba de decir, con lo que vivimos en la pandemia, en particular la lucha de México para democratizar el acceso a las vacunas, el impulso para el mecanismo COVAX y de alguna manera lograr la liberación de patentes de vacunas, en realidad México hizo un esfuerzo muy importante. Y no se diga este fin de año, ¿verdad, maestro Alday? La CELAC, la reunión de la CELAC, la reunión del G20, la reunión 26, 26 de la COP, de la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático que acaba de señalar. Y bueno, se cierra con la presidencia en el Consejo de Seguridad y también con el tema de la reunión trilateral para institucionalizar este diálogo regional que subregional que usted acaba de señalar. Tenemos muchas preguntas de nuestro público. Quisiera leerle cuatro. Además, si usted quiere agregar algo a su presentación, adelante, tiene toda la libertad. En primer lugar, me gustaría dialogar con ustedes. Sí, el G20 puede en el corto plazo desplazar al G7 como mecanismo de gobernanza internacional más importante a nivel global, en particular porque México participa en este grupo. Como presidente del Consejo de Seguridad, México va a enfrentar retos como el conflicto de Yemen, la guerra de Siria y el regreso de los talibanes al poder en Afganistán. ¿Cuáles cree que son las mejores herramientas diplomáticas con las que cuenta nuestro país para enfrentar esas amenazas o esas situaciones de riesgo global? Y Ángel nos pregunta, ¿cree que haya florecimiento en la relación bilateral México-Estados Unidos o de lo contrario surjan problemas que pongan en riesgo la política mexicana, la relación bilateral? Y finalmente, maestro, si me permite cerrar este bloque, ¿qué falta por hacer en materia de política exterior en el ámbito sanitario? Pensemos que, y ojalá así sea, la pandemia por coronavirus esté en descenso, pero de alguna manera todavía estamos enfrentando esta amenaza global. ¿Se va a impulsar esta democratización, este acceso a las vacunas, no solamente para México, también para los países menos adelantados, países africanos que no han tenido acceso a las vacunas? Con este bloque empezaríamos y después armamos otro segundo bloque. Por favor, maestro Alday. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, la primera sobre el G20 y si desplaza al G7. Yo creo que el G20 es una versión mucho más completa de este G7 porque incluye a las distintas regiones del mundo. El G20 no nació con un origen de generar toda una agenda de trabajo. El G20 nació como un grupo que tenía la necesidad de atender una crisis económica internacional
y que posteriormente se consolidó como un grupo para garantizar la estabilidad financiera y económica internacional, aunque no estuviéramos de acuerdo en todos los demás temas de la agenda internacional, porque a veces sentar a países tan, con agendas tan distintas como los que hay en el G20, pues harían imposible que el grupo tuviera estructurada toda una agenda de trabajo de manera permanente con un secretariado, etcétera, sino que nació con un propósito que fue garantizar la estabilidad financiera a nivel internacional. Ese era el único propósito. Después, a partir de la reunión de Pittsburgh que hubo en Estados Unidos en el 2008-2009, me parece, ya se fue institucionalizando el G20. Y entonces, a partir de ese momento, se fueron incluyendo algunas otras áreas de trabajo que indicaban también pues, emergencias globales como las que vemos actualmente, ¿no? Entonces, creo que el G7 pues, sigue siendo un club de países muy desarrollados desde el punto de vista económico, que tiene su agenda, pero el G20 tiene una agenda que tiene el potencial de afectar positivamente a todo el planeta, porque la representación del G20, además de los 19 países que están y la Unión Europea, esos son los 20, incluye a las agencias internacionales más importantes, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a las Naciones Unidas, todas las agencias importantes van al G20, son invitados casi siempre, y además, pues lo que les mencioné en la presentación, los miembros del G20 tienen también un papel ahí porque tienen la capacidad de incidir en su región. Brasil, Argentina y México son países de América Latina que participan ahí porque los tres países tienen una posibilidad real de que en toda la región se vaya trabajando con base en lo que se aprueba en el G20, o por lo menos de una manera muy, muy apegada a ello. Entonces, yo creo que hay que verlo, sí, como un foro que derivó del G8, porque Rusia estaba en ese momento, después la invitaron a salir, y se volvió a hacer el G7, pero hoy en día la representatividad que tiene el G20 es muchísimo mayor. La pregunta sobre el Consejo de Seguridad, la presencia de México ahí en crisis como la de Yemen y la de Siria y Afganistán, ¿y qué herramientas podemos utilizar? Creo que la parte que más puede utilizar México es su diplomacia, sus principios de política exterior aplicados a los casos concretos. Sabemos muy bien que en Siria y en Yemen hay enfrentamientos que son de distinta naturaleza, pero que están ya muy arraigados dentro de conflictos muy locales en el Medio Oriente, entre grupos que están vinculados con otros países y que tienen intereses en Yemen, ¿no? En el caso concreto de Yemen vemos presencia de Arabia Saudita, se dice que también hay presencia por parte de Irán. En el caso de Siria, pues ha habido presencia de Estados Unidos, de la Unión Soviética, ya no existe, de Rusia, de Irán también. Entonces, el Reino Unido en algún momento, Francia en algún momento también participó militarmente. Entonces, el caso de Siria es uno muy grave que podría solucionarse si hubiera voluntad política a través de los mecanismos que marca la propia organización del derecho internacional, pero ahí hay que superar el derecho de veto que tienen los cinco. Creo que México ha trabajado desde antes de que estuviera en este ciclo como miembro del Consejo de Seguridad, abogando por el respeto a los derechos humanos de las personas que estaban atrapadas en el conflicto como civiles, bajo el derecho humanitario y bajo el derecho de los derechos humanos. Fue un país solidario con los refugiados en el 2014, en 2015, no solo para acoger a algunos y para ayudar también económicamente
a Líbano cuando estaba recibiendo una cantidad importante de refugiados. Entonces, la parte humanitaria también la hemos defendido, la hemos impulsado, garantizar acceso humanitario a las zonas en donde se presenta el conflicto en Siria. Son acciones que lleva a cabo nuestro país a través de su diplomacia. En el caso de Afganistán, que también se incluyó en la pregunta, pues bueno, hay desde el Consejo de Seguridad, el tema se revisa periódicamente con base en informes del Secretariado de la ONU, y México tiene posturas muy firmes para retomar la normalidad en ese país, que se rija por los valores de las Naciones Unidas, valores a los que se ha comprometido el gobierno, el Estado afgano, al ser parte de la organización, al ser parte de muchos tratados internacionales. Y menciono uno muy concreto porque es muy visible. La situación de las mujeres en Afganistán es un tema de preocupación que México ha llevado también a la ONU, al Consejo de Seguridad. Acuérdense que mencioné que estábamos impulsando la agenda de la resolución 1325, Mujeres, Paz y Seguridad. Pues la situación de las mujeres en Afganistán, que no están precisamente hoy en medio de un conflicto, pero que van en franco retroceso en cuanto al goce de derechos, porque quienes detentan el poder ahora, que son los grupos talibanes, pues han impuesto la ley que marca la Sharia de una manera en que han limitado un número importante de derechos que universalmente ya no es aceptable. Por ejemplo, contratar de manera individual, pues ahora tienen que contratar a través de un hombre, o salir a la calle, o llevar ciertos códigos de vestimenta. Entonces, los años en los que estuvo Occidente en Afganistán, tanto Estados Unidos, pero también una fuerza de Reino Unido, Italia, Países Bajos, que estuvieron en la parte de la reconstrucción de Afganistán bajo la misión de la ONU, bajo la OMP, pues se generaron también ciertos derechos que hoy están revertidos. Entonces, ese es un tema muy concreto que México pone sobre la mesa en este caso. Y a nivel nacional, pues hay que decirlo también, México ha hecho un esfuerzo por brindar protección internacional a grupos de mujeres afganas que huyeron precisamente por los riesgos que acabo de mencionar, y que encontraron en México un país que les dio refugio y que les dio protección internacional para que continuaran con su proyecto de vida. Está por ahí el caso de las mujeres altamente capacitadas en materia cibernética, que llegaron a México como parte de un primer grupo, y también otros irán a Estados Unidos, pero vaya que México sirvió como un país que dio estas, y lo dio de inmediato, señales de brindar protección internacional, particularmente para las mujeres, por el riesgo de que al llegar el talibán o los talibanes tuvieran una regresión en sus derechos. La tercera pregunta es sobre el florecimiento de las relaciones entre México y Estados Unidos. Yo creo que estamos en un momento de que se empieza a retomar cierta normalidad. Los temas de la agenda México-Estados Unidos tienen varios lados, no es nada más o todos son malos o todos son buenos. Hay problemas serios, lo mencioné, hay un reto importante en materia de seguridad. Hay también un interés por parte de México sobre el tráfico ilícito de armas hacia México. Estados Unidos pues pone siempre sobre la mesa el tema del tráfico de narcóticos, el tema del fentanilo. Entonces, lo que yo resalto como importante es que hoy las dos partes, al más alto nivel político, están sentadas en la mesa con un ánimo de cooperación para solucionar los retos que hay de esta relación, los retos que hay en la frontera. Entonces, que todo sea negro o color de rosa, pues no. Por otra parte, hay buenas noticias también. El hecho de que el T-MEC ya esté plenamente en funcionamiento, que haya un comercio pues, como el que muestran, por ejemplo, la relación comercial del estado de Texas con el norte de México, pues son cifras que hay que revisar con mucho cuidado para ver qué nivel, qué volumen de comercio hay entre estas dos regiones de los dos países. Es realmente
un volumen muy alto, también con California y con Arizona, el comercio pues continúa, y estas son buenas noticias para los dos lados de la frontera. Entonces, yo creo que riesgos, sí, siempre hay riesgos, siempre hay problemas, siempre hay enormes retos, pero lo que yo resalté en mi presentación, creo que es una muy buena noticia, es retomar el diálogo, retomar el trabajo a alto nivel en los temas sensibles para institucionalizar este trabajo entre los dos países. Finalmente somos vecinos, lo vamos a seguir siendo siempre, y es bueno tener una canales de comunicación abiertos siempre para todos los temas que demanden la atención de los gobiernos. La política exterior, ¿qué retos hay en la política exterior frente al tema sanitario? Pues yo creo que hay algunos. En primer lugar, garantizar la vacunación de toda la población en todo el cuadro completo. Han llegado muchos millones de vacunas a México, me parece que ya estamos en 150 millones. Esto se ha logrado gracias a las gestiones oportunas de la Cancillería mexicana. El canciller diseñó una estrategia para diversificar las puertas en las que se podía tocar para obtener vacunas, sabiendo que México no tiene en este momento todavía la capacidad para generar, o no tenía en ese momento para generar rápido una vacuna para los millones de mexicanos. Sabemos que hay un avance muy importante con la vacuna mexicana, pero estamos pensando en el 2020 y a eso es a lo que se refiere la estrategia, poder identificar lo que venía en términos del riesgo sanitario, de la necesidad de insumos. Así como se buscaron vacunas, también se consiguieron, por ejemplo, ventiladores o cubrebocas, ¿no? Estas mascarillas que hoy vemos en cada esquina a 3 pesos, pues en el 2020, en abril, mayo, no había. Las teníamos que conseguir pues donde se pudiera, ¿no? Entonces, pero otro tipo de retos creo que tiene que ver con la arquitectura internacional en la OMS. Hoy la OMS pasa por un propio proceso de reflexión al reconocer que no fue capaz de atender adecuadamente los primeros momentos de la pandemia, cuando parece que tenían que ser un poco más duros con la información que mandaban los chinos. Estoy pensando en noviembre, diciembre del 2019, y posteriormente también. Creo que ha sido muy criticada la OMS, y no me refiero a la crítica directa y tan dura que le lanzó el presidente Trump en favor de los chinos y pro-China, etc. No, creo que la propia OMS ha reconocido que el reglamento sanitario internacional tiene que ser revisado para funcionar a tiempo, para hacer la alerta temprana global, que tenga también desplegadas las acciones inmediatas que se tienen que tomar, el tipo de información que se tiene que compartir entre ministerios de salud vía la OMS, para poder tener una autoridad frente a la próxima pandemia que vamos a tener. Hay un tratado que se está explorando para negociar en la OMS que tiene que ver con las próximas pandemias. Entonces, México es un país que va a participar en todo esto en el ámbito multilateral, y sí es una tarea de la política exterior para garantizar mejores condiciones sanitarias en lo que se refiere a COVID-19, y también para trabajar frente a las pandemias del futuro. No me refiero al futuro a 100 años, sino a las pandemias que ya nos indican algunos científicos que podemos estar enfrentando en 10, en 15 años, ¿no? Tan fuertes como la que acabamos de enfrentar, la que seguimos enfrentando a principios de esta década. Muchas gracias, maestro Alday. Queremos abusar un poco más de su tiempo, estamos en el límite de lo acordado, pero hay algunas preguntas que todavía están ahí en el chat y otras que nos han mandado. Andrea Campos, por ejemplo, señala o pregunta: ¿México impulsará la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pensando en ampliar los miembros no permanentes,
quitar el derecho de veto, etcétera, en ese sentido. También hay dos preguntas más que nos gustaría que profundizar al respecto. ¿Cuáles son las dificultades o los retos para incrementar o fortalecer las relaciones con los países de América Latina? Y una más. En el ámbito del tema migratorio, que bien ya señaló la red consular en Estados Unidos, esto hablando en el ámbito de los estadounidenses, de los mexicanos que están en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con los centroamericanos que transitan por nuestro país? ¿Cuál es el reto migratorio para el gobierno de México en cuanto a la migración centroamericana o de otras nacionalidades o regiones del planeta? Con estas, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Son muy buenas preguntas, la verdad. Hay que agradecerlas. Sobre la primera, la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU. Les mencionaba que México, de manera casi permanente en su paso por la ONU, ha estado pues demandando, en primer lugar, que no haya derecho de veto, porque muestra una inequidad entre estados que, en teoría, tienen igualdad jurídica. El Consejo de Seguridad, como señalé, es una excepción muy evidente. Pero entonces, por una parte, parte de la reforma que promueve México pasa, en cuanto al Consejo de Seguridad, por lo siguiente. Primero, estamos trabajando con aliados. Hay una iniciativa franco-mexicana para que los miembros del Consejo de Seguridad hagan un compromiso de no invocar el derecho de veto, que no es un derecho, es una responsabilidad, por cierto, que no invoquen el veto ante situaciones en las que se constata que hay atrocidades en masa, atrocidades masivas, posible genocidio, posible aniquilación étnica, en fin, todos aquellos crímenes que ya nos describe perfectamente bien el artículo 7 y el 8 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que es el instrumento más desarrollado en esta materia, pues cuando hay una situación en la que se constata que esto está pasando, ¿no? Imagínense que hoy sucediera lo que sucedió en Ruanda con la masacre de un grupo étnico al otro. Pues una situación como esa ya no podría, bajo la tesis de Francia y de México, sostener la validez de un derecho de veto para atender la situación. Y esto tiene que ver también con un desarrollo que se llevó a cabo en la ONU en 2005, al acuñar la noción de la responsabilidad de proteger, la noción que está respaldada por cuerpos jurídicos como el derecho humanitario, los derechos humanos y el derecho penal internacional. Entonces, ese es uno de los puntos que México promueve en cuanto a reforma. Esta es reforma en la práctica del Consejo de Seguridad, ¿no? No va a meditar abrir la carta y hacer una reforma formal. Es más, la búsqueda de un compromiso de miembros permanentes del Consejo. Tenemos a Francia y el Reino Unido ha manifestado también simpatía por esta iniciativa. Segunda área de trabajo para la reforma del Consejo de Seguridad, pues México es de los países que promueve la democratización en la membresía del Consejo de Seguridad. Sabemos que es muy difícil revertir este statu quo de los miembros permanentes en cuanto a su naturaleza dentro del Consejo de Seguridad. Los 5 van a ser 5 hasta que termine esta organización de existir. Bueno, esta es convicción mía, no de México. Pero México sabe que es muy difícil modificar este statu quo en cuanto a los 5 permanentes, pero en lo que sí se puede trabajar es en una vía en la que los miembros electos, nosotros ya no queremos llamarles no permanentes, porque no estamos a favor de la permanencia, entonces les llamamos miembros electos porque somos los que tenemos la legitimidad de la membresía para estar sentados en el asiento del Consejo de Seguridad, cosa que no tienen los otros 5, por cierto. Y esto ha ganado mucho arrastre en Naciones Unidas.
Entonces, lo que queremos, ese gran grupo de países, es democratizar el Consejo de Seguridad, reconociendo dos cosas. Uno, que el mundo ya no es el de 1945, que ya hay otros poderes que han surgido dentro de la escena internacional, poderes económicos, poderes de cooperación, poderes regionales, que tendrían que cumplir un papel mucho mayor dentro del Consejo de Seguridad para atender las situaciones de riesgo a la paz y seguridad internacionales. Ahí hay países pues, como Canadá, España, Pakistán, la India, Brasil, Argentina, México, España, Sudáfrica, Japón, países que tenemos una posibilidad de cumplir durante un mayor tiempo un mandato en el Consejo de Seguridad. El problema que hay dentro de la discusión de los países electos o los no permanentes es que hay diversidad de intereses. Hay un grupo, el G4, que integran Alemania, Japón, Brasil y Sudáfrica, cuyo trabajo en esta lógica es para adquirir un asiento permanente. Ellos quieren ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y hay otro grupo más amplio, donde está Canadá, donde está Italia, España, Pakistán, Colombia, que trabajamos, México desde luego, que trabajamos para que se consideren otras fórmulas. Es decir, no se trata de o soy miembro permanente o no pasa nada, ¿no? Sino que haya países con ciertas características que tengan capacidad económica para desplegar mayor cooperación, capacidad de articulación a nivel regional, para poder, capacidad de financiar OMPs, para poder tener un asiento en el Consejo, pues no solamente 2 años, sino 5 o incluso 10, 5 con capacidad de reelección. Y la reelección pues la va a hacer la membresía a través de un mecanismo de rendición de cuentas, porque esas son las elecciones al final. Entonces, sí, México trabaja en estas dos vías, y una tercera para reformar el Consejo de Seguridad tiene que ver con los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. Nos interesa mucho que haya mayor transparencia en cómo se trabaja dentro del Consejo de Seguridad. El público en general ve las sesiones públicas, pero no se entera de una serie de reuniones a puerta cerrada que se llevan a cabo, o acuerdos entre los miembros permanentes, ya sea del bloque occidental, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, o entre China y Rusia, pues para acordar entre ellos cómo se va a llevar a cabo una arquitectura para solucionar o para atender una situación concreta. Entonces, cuando ellos ya se pusieron de acuerdo en privado, o en lo obscurito, como decimos los mexicanos, pues el resto de los países, el resto de la membresía ya tiene muy poco margen de maniobra, y esto es absolutamente falto de transparencia. Y también hay que mencionar, el secretariado del Consejo de Seguridad es parte de estos acuerdos en lo obscuro. Entonces, queremos mayor transparencia, queremos también, cuarto punto y final para contestar esta pregunta, que haya en las decisiones que aprueba el Consejo de Seguridad, que haya una identificación del derecho aplicable para que las decisiones del Consejo, que son obligatorias para todos, con base en el artículo 25 de la Carta, sean basadas en el derecho internacional. Como diríamos en México, fundada y motivada, pues lo mismo en derecho internacional para el Consejo de Seguridad, porque eso les va a fortalecer la legitimidad de las acciones que se toman. Muchas decisiones del Consejo de Seguridad pues carecen de una falta de legalidad que es cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional, y se cuestionan en los círculos jurídicos. No es este el foro para hablar sobre qué casos, pero hay muchos casos que no cumplen con el requisito de legalidad. Retos y oportunidades en América Latina. Creo que para México este es un espacio de gran oportunidad para actuar. Estamos haciendo ya, hay
hay un mecanismo que es ejemplar en el ámbito regional para fortalecer la cooperación, la cohesión de países, la Alianza del Pacífico, que parte de una idea de unir economías, la de Colombia, Chile, Perú y México, pero que ha ido más allá del acuerdo comercial. Pues hay un acuerdo también para el libre tránsito de personas entre la región, libre tránsito de bienes, desde luego, por la parte comercial, y que es una asociación regional exitosa que ha traído la atención internacional al vincular a una serie de países como observadores. Tiene más de 55 países observadores y tiene también una figura que se desarrolló hace 4 años jurídicamente, que es la del Estado asociado. Estados que se quieran asociar en la parte comercial con los miembros de la Alianza del Pacífico. Están interesados Australia, Canadá, y ya es el primer estado asociado de la Alianza del Pacífico, Singapur, que obtuvo este estatus hace aproximadamente un mes. Entonces, creo que es de enormes oportunidades. Los grandes retos que hay en América Latina los conocemos todos. Hay una división muy marcada por cuestiones que tienen que ver, pues, hasta cierto punto, ideológicas o cuestiones de agenda, desde la agenda social o la agenda más neoliberal, si lo queremos dividir así, que quizá no se ajusta a la división, pero bueno, hay una línea muy marcada entre países que han estado en contra de lo que sucede en Venezuela y otros a favor de lo que sucede en Venezuela. Y México ha estado en los últimos años en ambos. Creo que hoy en día no es que estemos a favor de lo que sucede en Venezuela, simplemente somos mucho más respetuosos de lo que transcurre en Venezuela. Apelamos a que los venezolanos resuelvan sus propios problemas por la vía legal, por la vía constitucional, y México ha dado un paso importante para hospedar un esfuerzo de mediación entre el gobierno y grupos opositores en Venezuela. Entonces, eso puede verse como una oportunidad, aunque algunos lo identifican también como retos en América Latina. Creo que la gran oportunidad en América Latina que hay es de unión de los países, pero una unión para fortalecer nuestros valores, para fortalecer nuestro comercio, para tener un intercambio mucho mayor cultural, turístico. Tenemos la cercanía geográfica, que es siempre una ventaja. Tenemos que fortalecernos como región para poder competir con otras regiones. La región de Asia-Pacífico, con la Unión Europea, tenemos que darnos. Los africanos ya a principios de este año acordaron también su alianza de libre comercio, que bueno, no es que haya aportado grandes cosas todavía, pero por lo menos ya la cerraron y ya la anunciaron desde un punto de vista político y un punto de vista legal, que siempre es el primer paso y siempre es el más complejo. Entonces, los africanos se van a presentar como bloque, los europeos también, Asia y Asia Pacífico también. Entonces, América Latina, ¿qué posibilidades tiene? Pues su mayor posibilidad va a ser en la medida que esté unida, esté consolidada como región, para poder negociar con los otros bloques, porque si no, va a ser muy difícil contener al gigante chino, que ya tiene una gran presencia en la región. Y no es que contener quiera decir que no querramos la inversión china, claro que la queremos, pero los chinos quieren generar una influencia, pues, muy fuerte en esta región para, ya sabemos cuál es su objetivo, competirle a Estados Unidos. Entonces, creo que es muy interesante lo que dijo el presidente de México en el discurso en el castillo de Chapultepec. También hay que analizarlo muy bien, hay que ver con cuidado lo que dijo, porque está previendo lo que van a hacer las negociaciones en un futuro inmediato entre bloques. Y si no nos damos cuenta que por una parte México está vinculado comercialmente con Estados Unidos
y que América Latina tiene que fortalecerse y también estar bien con Estados Unidos, va a ser muy difícil que de otra forma tengamos la fortaleza y las herramientas para negociar contra los bloques tan poderosos que son el de Asia, Asia-Pacífico, China por su parte, de manera independiente, y la Unión Europea. Por último, sobre la gestión migratoria, la situación de los centroamericanos, me preguntaron sobre los retos. Yo creo que los retos son de gestión, los retos son de garantizar que la migración sea ordenada, que sea una migración segura y acorde a los derechos humanos, porque los números no van a cambiar. La migración que hemos visto bajo la cara de las caravanas, pues va a continuar en la medida que no haya un nivel de desarrollo que permita a las poblaciones de esos países estar en sus países, sobre todo hablo de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y también del sur de México y otros lugares de México. Necesitamos aumentar los niveles de desarrollo para que las personas de los lugares menos desarrollados pues tengan la opción de quedarse, de encontrar un trabajo digno que les permita obtener las satisfacciones que necesitan las familias, las sociedades, escuela, vivienda, agua, transporte, etcétera, etcétera, y no tengan que salir de sus lugares por desesperación, por falta de oportunidades o por inseguridad. Hay muchas de estas, muchas personas dentro de estos grupos que francamente están huyendo de la inseguridad que les impide vivir en sus, no diré en sus países en general, sino en sus localidades de donde son originarios. Entonces, un reto en cuanto a la gestión migratoria, un reto en cuanto a los derechos de las personas, porque son altamente vulnerables todos los migrantes frente a las mafias que hacen de la migración pues un negocio. El tráfico de las personas es muy rentable, pero es una dinámica en la que se ponen en riesgo derechos fundamentales. Pues hemos visto niños no acompañados, mujeres que son abusadas, hombres que también son víctimas del delito. Entonces, creo que esa parte es importantísima. Y el reto más importante también, más allá del ámbito humano, que no lo quiero demeritar, pero el reto es que podamos, pues de una vez y por todas, ponernos de acuerdo entre el norte y Centroamérica. Estados Unidos y México tienen que ayudar a detonar el desarrollo en los países de Centroamérica que más lo requieren. México tiene también sus pendientes en materia de desarrollo muy grandes que impidan la migración hacia Estados Unidos por falta de oportunidades. Y en Centroamérica también aprovechar los distintos esquemas que se han generado durante años para detonar el desarrollo. Creo que también este es un aspecto pendiente dentro de la agenda migratoria para que podamos hablar de una migración por decisión pues razonada y no por una necesidad que no encuentre ningún tipo de satisfacción en el ámbito local de las personas. Que migren quienes quieran migrar voluntariamente y no que migren todas las personas por caravanas porque no encuentran otra opción. Entonces creo que en tema migratorio pues hay estos retos, yo diría, de gestión, de derechos, de desarrollo y de una articulación de la política exterior de Estados Unidos, de México y de los países de Centroamérica y de otros entes del sistema internacional, ¿no? La cooperación es importante de otras partes del mundo y de las agencias que existen para ello, para poder detonar el desarrollo en los países donde no lo está habiendo. Creo que este es un tema que vamos a ver durante muchos años todavía. El desarrollo no se va a dar con un cheque, ni se va a dar con un programa. Son muchos años de trabajo serio, constante y financiado para que cambien los entornos que expulsan hoy día a los migrantes. Entonces,
pues es lo que yo tendría que decir sobre los retos en materia en Centroamérica. No están desconectados de México ni de Estados Unidos. Muchísimas gracias, maestro Alday. Sin duda, la agenda de trabajo en materia de política exterior es muy amplia. Su conocimiento en política exterior es muy amplio también, maestro, y por supuesto en relaciones internacionales. Se quedan muchos temas en el tintero, en la discusión sobre el ámbito multilateral, pero vamos a tener oportunidad en algún momento de contar con su presencia, si así nos lo permite, y poder dialogar con nuestros alumnos y nuestros profesores, que son la materia importante por quienes organizamos estos eventos. Ahora me voy a dar la oportunidad, le agradezco su presentación magistral, me doy la oportunidad de darle la palabra a la maestra María Consuelo Dávila Pérez, quien encabeza el Seminario de Política Exterior de México, quienes estuvieron atrás de la organización de este foro. Por favor, maestra Dávila. Muchas gracias. Pues encantada de tener esta oportunidad de acompañar al maestro Alejandro Alday, que la verdad es que siempre ha estado muy cerca de la academia y acude siempre que lo invitamos. Eso de verdad lo agradecemos mucho. Bien, a nombre de los profesores que integran el Seminario de Política Exterior del Centro de Relaciones Internacionales, transmito un agradecimiento a todos los magníficos participantes que tuvimos en este 29º Foro de Política Exterior, con el tema 200 años de política exterior, México y el mundo, a la Coordinación de Relaciones Internacionales por la espléndida organización, a nuestro coordinador, el doctor Fausto Quintana, y a su equipo. De verdad, ha sido un evento muy bien organizado. También quisiera agradecer al equipo técnico de apoyo del CRI y de la División de Educación Continua y Vinculación, y por supuesto al público que nos ha acompañado en estos 4 días. Nuestros profesores que han estado pendientes de las transmisiones y sobre todo nuestros alumnos. Ha sido un evento, considero que muy exitoso, en donde hemos realizado un repaso de 200 años de vida independiente en México, 200 años de política exterior a través de 7 mesas, 2 conferencias magistrales. Y bueno, pues cerramos con broche de oro con la conferencia del maestro Alejandro Alday, director general del Instituto Matea Romero. Pues no me queda más que agradecer a todos el haber hecho posible este evento de manera virtual. Espero que el próximo año lo hagamos de manera presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Consuelo Dávila. Pues no me queda más que también reiterar mi agradecimiento al maestro Alday, a todos los expositores, expositoras que estuvieron en estas jornadas del Foro de Política Exterior. En particular, quiero agradecer al equipo del Centro de Relaciones Internacionales, a la doctora Ana Luisa Trujillo, quien mandando correos electrónicos, dando seguimiento, pidiendo semblanzas, pues es la fortaleza de este Foro de Política Exterior. Yair Aguilar en la parte técnica, Genaro Greenstein, el equipo de videoconferencias. Agradezco también a todo el público, como lo mencionó la maestra Consuelo Dávila, que nos siguió, profesores, alumnos e investigadores. Sin más, en nombre de la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, declaro clausurados los trabajos de este 29º Foro Nacional de Política Exterior. Muchísimas gracias, nos vamos muy contentos. Muy buenas noches a todos y todas. Recording stopped. Pues ya pararon de grabar.